continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua, y hoy tenemos una excelente invitación para un evento en el cual usted puede apoyar y también puede ser partícipe, puede disfrutar, pero sobre todo con una conciencia social. Y esta parte loable es lo que nos encanta, porque aquí los nicaragüenses nos tenemos que unir para poder sacar adelante diferentes actividades o acciones que han venido ayudando en pro de una sociedad. Es por ello que hoy tenemos el placer de contar por acá con nuestra estimada Cintia Pérez, ella es coordinadora técnica del hogar Pajarito Azul, y también tenemos por acá a Wiki, que él es productor de la Catedral Musical. Con él nos vamos a estar también platicando, con ambos vamos a estar platicando acerca de lo que es el Rigo Fest en su edición número 9, el cual pues es un evento artístico, todo esto a beneficio del hogar Pajarito Azul. Mi estimada Cintia, buenos días, bienvenida. Y hablarnos, por favor, del Pajarito Azul. Pues buenos días. Primeramente, muchísimas gracias por el espacio. Y pues el Hogar de Protección Pajarito Azul va a cumplir 28 años en noviembre de este año. Actualmente tenemos a 75 niños, jóvenes y adultos, todos con discapacidad, en situación de abandono, maltrato y situación de riesgo social. Ellos viven ahí. Decir pues que nosotros, dentro de los recursos que tenemos, tratamos de brindarle lo que es su alimentación, medicamento, vestimenta y recreación. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 10, carretera Nueva León, y siempre estamos pues recibiendo donaciones de todo tipo, ya sea de productos alimenticios, productos de limpieza, productos de higiene personal, ropa usada pero que esté en buen estado, y también pues dinero en efectivo, ya sea a través de nuestras cuentas o inclusive pues pueden presentarse al hogar. Es increíble, porque la labor que ustedes llevan a cabo no tiene precio, no tiene forma de cómo dar tantos adjetivos de bondades que ustedes llevan a cabo y ejercen con cada uno de estos niños y personas y adultos que están en una Pajarito Azul. Y cómo se manifiesta ese amor y ese cariño para poder ayudarles, para poder dar las condiciones requeridas para que ellos puedan salir adelante. Y más cuando existen también circunstancias de una discapacidad. Año con año vemos cómo ustedes pues luchan, porque es verdad, es una lucha constante que hacen para poder llegar a un presupuesto, para poder darle las condiciones. Y conocemos personas con un gran corazón que se unen año con año para poderles ayudar. Esta es la novena edición de lo que es este festival, este Rigo Fest, el cual pues ya nos va a comentar por acá Wiki, pero todo lo que se ha recaudado esta vez va dirigido a qué área, va a ir, porque yo sé que ustedes siempre tratan de primero cubrir todas las necesidades de lo que es los internos, los niños, niñas y adolescentes que están, los adultos, pero también está la parte de infraestructura, también está la parte del personal que atiende, y también está la parte de la alimentación, del cuidado, el mantenimiento y los gastos básicos, y los gastos de los servicios básicos, o sea, que esto tampoco es algo que ha estado exento, o sea, vemos muchas cosas. Todo lo que se puede recaudar, ¿para qué va dirigido? Específicamente para alimento y pues medicamento, que es una de nuestras gran necesidades, ya que el medicamento que consumen los muchachos es neurológico y sabemos pues que tiene un alto costo. Y pues la verdad que estamos muy agradecidos con todo el equipo y la producción de este evento del Rigo Fest este año, por tomarnos en cuenta y querer apoyarnos a nuestros muchachos. Solo antes de platicar con mi estimado Wiki, en cualquier persona que no solo quiera apoyar en seres, sino que también pueda hacerlo de forma monetaria o lo quiera hacer con su conocimiento, profesión, todos aquellos doctores, todos aquellos profesionales en la parte, aquellos psicólogos o aquellas personas que quieran apoyar, un granito de arena, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, esa es otra manera de apoyar con el tiempo. Nosotros tenemos un programa de voluntariado, que igual participan estudiantes de secundaria, de universidades, pero en este caso doctores y médicos especialistas que quieran pues apoyarnos se pueden dirigir en nuestras instalaciones o llamar al 2269-0944, que es el teléfono. Igualmente, si quieren más información acerca pues del hogar, pueden buscarnos en Instagram y en Facebook. Pajarito Azul. Pajarito Azul 17. Pajarito Azul 17. Sí. Okay.
Wiki, comentanos por favor. Primero, ¿por qué Rigo Fest? Bueno, muchas gracias por el espacio, siempre agradeciendo a Canal 12. Un saludo también a todos los televidentes. Rigo Fest nace porque es la celebración de un cumpleaños de un amigo de nosotros que es doctor veterinario, el doctor Rigo Gutiérrez. Un saludo para él allá en su veterinaria. Okay. Y comenzó con la unión de muchos artistas y de repente el evento fue creciendo año con año y hasta que decidimos el año pasado, la primera vez que lo sacamos de la casa de él, y que lo presentamos aquí en Canal 12, sí, pues, fue para apoyar la Casa Hogar Curly, sí, y fue éxito, fue una libra a la entrada, una libre comida para perro, y logramos reunir 450 libras de comida para perro, okay, un total éxito. Este año queremos sacar la casa por la ventana, apoyando lo que es un evento benéfico a todos los niveles, con todo el mejor talento nicaragüense, para apoyar lo que es Casa Hogar Pajarito Azul. ¿Cómo nace la idea de apoyar al Casa Hogar Pajarito Azul? Después de tanto meditarlo, pues ya cada año con año venía lo que era el Rigo Fest, estuvimos pensando cómo, qué apoyábamos, dónde, y resultó de que mi hermano salió, deberíamos de apoyar Casa Hogar Pajarito Azul, porque él ya también había apoyado Casa Hogar Pajarito, fue su tesis de la universidad, y pues fue para nosotros una gran idea, pues entonces comenzamos a hacer el contacto y pues comenzamos a trabajar 2 meses atrás en la organización y hoy por hoy estamos a pocos días de realizar el evento, que es el día sábado. El evento este sábado cuesta 80 córdobas el evento, para que todos sepan, y pero también pueden llevar todo tipo de donativos para apoyar a Casa Hogar Pajarito Azul, ropa, medicinas, todo tipo de material de kit de higiene. Entonces, queremos hacer de este evento benéfico, de este Rigo Fest 9, un evento que cause un impacto social en el país, ya que la comunidad rockera está unida en este evento. La comunidad rockera está diciendo presente para apoyar lo que es Casa Hogar Pajarito Azul y todos nosotros estamos súper emocionados y súper contentos por eso. ¿Dónde va a ser el evento? El costo, ya nos dijiste que el cover son 80 córdobas, pero de igual manera usted puede dar cualquier tipo de ayuda, en serio, auxilio, todo lo que requieran para poder apoyar el Casa Hogar Pajarito Azul. ¿Dónde es el evento? El evento se va a realizar de la rotonda de Metrocentro, una cuadra al sur, media cuadra abajo. Ahí cuando lleguen van a ver el escándalo, van a ver toda la gente reunida. Ahí una vueltecita. Una vueltecita, probablemente una rotonda. Pero ahí una vueltecita, ahí van a hacer el evento. En la mera vuelta. Inicia desde las 4 de la tarde. Son 13 bandas de puro talento nica, lo mejor de la música nacional, lo mejor del rock nacional, reunido por una sola causa. Esto va a ser entonces este día sábado, para que ustedes no pierdan la oportunidad. Están viendo el flyer, la invitación y también las bandas que están reunidas para que puedan ser partícipes. Oíme, y todo esto, obviamente cada banda cuando se dio cuenta inmediatamente dijo, no, vamos con todo porque queremos apoyar al Casa de Pajarito Azul. Claro que sí, porque tienen una mucha gran amistad la mayoría de las bandas con el doctor Gutiérrez, pero al ser ya un evento benéfico ya fue ya una unión de amor, de apoyo incondicional y todas están listas y dispuestas. Todos están esperando emocionados el evento, porque todos queremos ver toda esa solidaridad que tiene la comunidad rockera y el pueblo de Nicaragua también, pues, porque no solo los rockeros van a llegar, sino también mucha otra gente que está dispuesta a apoyar la Casa Hogar Pajarito Azul. ¿Esto dilata cuánto? ¿Empieza a desde las 4 hasta las 12 de la noche, son 8 horas de pura música. ¡Vuélele! ¡Vuélele! Ahí llega, porque todos tienen una excelente labor, todo va enfocado en el poder apoyar al Hogar Pajarito Azul y usted perfectamente el poder darle esta oportunidad a niños, niñas, adolescentes y adultos de poder tener una mejor calidad de vida y sobre todo también el darle ese abrazo a cada una de esas personas que de forma muy atenta donan un tiempo, se prestan para apoyar esta excelente actividad y también son parte del hogar. Y cada día están desde muy temprano ayudándole en las cosas tan pequeñas, en esos pequeños detalles, para que estas personas puedan disfrutar, gozar, reír y a la vez tener una mejor calidad de vida, que es lo más importante. ¿Redes sociales? Redes sociales pueden encontrar como La Catedral Musical en Facebook, Twitter, Instagram y también lacatedralmusical.com. Ahí tenemos todos los datos sobre lo que va a ser este gran evento. Mi estimado Wiki, muchas gracias. ¿Oí? Muchas gracias. Señora, a ustedes también. Señora, te me estabas equivocando en el nombre. ¿Oí? Que no te voy a decir, pero te me estabas equivocando en el nombre. Xochitl, muchas gracias. ¿Cuál soy? Te cambié el nombre, ¿viste? Cintia. Cintia, muchas gracias, Cintia. Gracias por venir. Y desde acá, nuestro respeto hacia la labor que ustedes hacen, que es increíble y sobre todo demuestra ese amor incansable que tienen por una sociedad. Y usted, amigo televidente, usted empresario, la verdadera responsabilidad social está en eso, en que usted perfectamente pueda buscar un lugar
que requiere tanto apoyo, que requiere tanto ayuda, que sobre todo hace un labor increíble en apoyar a personas que necesitan de ese amor, de ese cariño y esa ternura. Ese lugar es el hogar, el Casa Hogar Pajarito Azul. Este sábado usted puede asistir o también dirigirse a sus instalaciones para poder apoyar. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.